Muy buenas noches. Ha transcurrido una semana y fieles a la cita como todos los martes, estamos aquí ya en sus hogares como uno más de la familia, porque nosotros lo que queremos es, bueno, que nos acojan en su hogar y que, bueno, aprendan en la medida de lo posible los trucos, los diferentes trucos que existen a la hora de ahorrar dinero, a la hora de llegar a fin de mes y a la hora de lo que pretendemos siempre, ¿no? De defender sus derechos, básicamente, que es lo que este programa Ahorro y Finanzas pretende. Y para ello el equipo está reunido. Fran, buenas noches. Hola, buenas noches. Y lo primero que tengo que decirles es, ustedes habrán oído hablar de la autopista de peaje del Guerna en el día de ayer y antes de ayer, ¿no? ¿Cómo la Guardia Civil reunificaba a todos los conductores después de haber pagado el peaje para decirles, no, pero lo siento, la carretera está cerrada? Bueno, pues si ustedes quieren, que están pagando mucho como los peajes y quieren reunificar todas sus deudas una sola, ya saben a lo que tienen que hacer. Llamar a Banservice. Banservice en la calle Principado. Allí les atenderán. Cogerán todas sus deudas. Les harán un estudio. Las harán un paquetito pequeñito y pagarán una cuota mensual casi ridícula, con lo cual podrán vivir bien. Cris, buenas noches. Buenas ¿Estás noches. Mejor de la gripe? Voy tirando, ¿eh? No te creas que medio fuerte. Pero no, ya estoy mejor. Ya estoy mejor. Se la contagié al jefe y alguno más por aquí, pero bueno, de momento... Bien. Bueno, ¿qué tenemos hoy? ¿Qué vamos a tratar así de pasta, de dinero? De pasta, de dinero y de salud esta semana. Hemos ido a un centro de belleza a tratar, bueno, pues unos puntos. Tenemos un vídeo que está muy interesante, que es, por ejemplo, pues de la celulitis. Ahora que se acercan estas fiestas también, que vamos a comer más, que vamos a abusar más del alcohol. Bueno, pues este tratamiento viene también muy bien para esos excesos. Y que vamos a ver luego un vídeo a continuación. Y la semana que nos trae el árbol. Unas ofertas que hay esta semana en el árbol. Bueno, pues todo eso aderezado con una intervención que tendremos en brevísimos momentos de la abogada de la Unión de Consumidores de España, porque creemos que es vergonzoso lo que ha ocurrido con la autopista. Y ya saben que Ahorro y Finanzas es el único programa al que no le duelen prendas y caiga quien caiga. Queremos llegar al fondo de la cuestión. ¿Quién fue el culpable de que desde las 6 de la tarde que se cierra la autopista hasta las 10 de la noche la unidad de intervención del ejército pues no sabe, no contesta porque nadie les avisa? Y otra pregunta que ustedes habrán hecho seguramente cuando van de viaje: ¿por qué son tan caras las áreas de servicio de las gasolineras? Entramos a esos supermercados y comprobamos con asombro cómo por una barra de pan pues nos cobran un euro, por un botellín de agua nos cobran pues también un euro. En fin, ¿por qué son tan caras las gasolineras de autopista y también en las ciudades? Frank, ¿alguna cosa más? Tenemos la bolsa, ¿no? Pues tenemos la bolsa, tendremos que hablar del señor Madoff, ¿no? Que es lo suyo, hablar de Madoff. La famosa estafa. La famosa estafa, esta piramidal que tanto ha puesto los pelos de punta hasta Steven Spielberg. Todo eso y mucho más que después de la publicidad podrán ver ustedes en este programa. Lo que sí que les recomiendo es que hoy no se lo pierdan. Bueno, para todos ustedes que tengan alguna consulta que hacer, que tengan problemas de abogado y esas cosas, y no quieran llamar a Beatriz porque les da vergüenza hablar con una chica tan guapa, nosotros también tenemos otro despacho de abogados que patrocina esta sección, que es Recalde y Abogados, que está enfrente de la estación del tren, o por lo menos lo estaba hasta ayer. Otra cosa, ¿son ustedes usuarios de Michelin? Y ustedes dirán, ¿qué es Michelin? ¿Qué es Michelin? Michelin, dicho en fino. Ah, claro. Michelin, ¿son ustedes amigos del Michelin? Pues nosotros tenemos tratamiento hoy específico, ¿verdad? Del Michelin y otras lindezas, ¿no? Sí, pero antes de hablar de señoras con celulitis, o señores, no sé, ¿los señores tienen celulitis, Cristina? Sí, claro, también. Sí, 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 sí. O sea, los señores tienen de todo también. Ah, no me digas. Sí. Yo pensé que era un atributo femenino más que masculino. Lo que pasa es que nosotros lo que hacemos es lo acumulamos todo aquí delante. No, lo disimuláis más con todo lo peludillos que soléis ser. La celulitis la tapáis más. Ah, bueno, claro, sí, sí. Claro. Si el hombre es como el oso, por eso, cuanto más pelos, todo, menos se nota la celulitis. Pues yo no creo tener todavía piel de naranja, le dicen. No, tú estás en mandarina de momento. Melocotón, sí. Bueno, ha habido... Vamos a dejar
el tema lúdico para luego. Ha habido un tema, yo creo que grave en Asturias en estos momentos, porque cientos, miles de personas han quedado tiradas en la autovía este fin de semana, concretamente desde el domingo por la tarde hasta el lunes por la mañana. Y esto es algo que hemos comprobado cómo los medios de comunicación tratan de poner de acuerdo a los políticos. Los políticos, lo que hacen todos los políticos, echar balones fuera, echarle la culpa a otro, decir, que ha sido incluso Bulls, ¿no? Que no se apartó a tiempo con lo del zapato y luego acaba nevando. Bueno, Fran, tú no te pilló la nieve, pero casi, ¿no? No, yo tengo una cosa muy clara. Vamos a ver, esto es un problema enorme de competencias ministeriales. Si la unidad militar del ejército, la UME, depende del Ministerio de Defensa, si Protección Civil depende del Ministerio de Interior, de Fomento, y si Guardia Civil de Tráfico pertenece al Ministerio de Interior, tenemos tres ministerios metidos ahí, ninguno toma la determinación de actuar. La delegación del gobierno de Castilla y León, de León en este caso, debería haber tomado la determinación de haber mandado a la UME de manera inmediata, sí, inmediata, y tardó 6 o 7 horas. Hay otra cosa que es curiosa, que es la Guardia Civil de Tráfico parando, como dije antes al principio del programa, parando a la gente después de haber pagado el peaje, pero no parando los 5 kilómetros más adelante, no, parando los 3 metros después de haber pagado el peaje para decirles que la autopista estaba cortada. Bien, esa gente ha pagado 6, bueno, no recuerdo si el peaje es el de León, cuesta 6,30 o 3,60, no lo sé. No, ese es caro, el de 6,45, bueno, creo. Bueno, 6 y pico, sí. Bueno, pues esa gente ha pagado 1,000 pelas de las antiguas para andar 3 metros de autopista. Sí. Y luego quedar allí tirados a merced del temporal hasta que llegara la UME, que tardó 6 horas, 7. Claro, cuando les llamaron, porque tarda 6 horas, 2 en ponerse en funcionamiento y 4 que la directora general, señora Gallego, directora general de Protección Civil, estaba tomándose un té con pastas con las amigas. Pero en cualquier caso, sí la me noticia... gustaría, Javier, recordarles a todos ustedes que la unidad militar de emergencias, la UME, tiene base en San Andrés de Ramanedo, León. Es decir, a 10 kilómetros escasos de la autopista Alguerna. De donde están los problemas, ¿no? Bueno, pues 1.460 camiones a los cuales, a los camioneros, que les mandamos un saludo efusivo y que estamos con ellos, han perdido, pues entre ellos y los automóviles que no pudieron llegar a su destino, más de 100 millones de euros. Pero esto parece que al Principado le da igual, ¿no? En cualquier caso, no sé si tenemos, y si no lo tenemos, vamos a llamar a la Unión de Consumidores de España. Por favor, Pablo, cuando puedas, vamos a hacer esa llamada y vamos a hablar con la abogada, que nos va a decir, Fran, qué tenemos que hacer, qué debemos hacer para recuperar ese dinero o para reclamar, ¿no? A saltar el peaje de Huerna. Apunta pistola. Esa sería una de las opciones, ¿no? O eso, que te den las tiendas, ¿no? Que te den un vale por el siguiente viaje. Bueno, pues no estaría más. Que alguna solución tienen que dar, ¿no? Sí, pero ¿qué solución le ofrecen a la persona que venía a Asturias porque tenía que coger un vuelo en el aeropuerto de Ranón para marchar, por ejemplo, a Palma de Mallorca? Sí, que no solamente es el peaje, que igual perdió también el avión, el billete del avión, contar el reclamar, hotel, la pérdida de tiempo que te conlleva hacer también todo ese tipo de claro, reclamaciones. Y el frío pelón que habrán pasado. Sí. Bueno, me dicen que de momento no tenemos esa llamada. Ah, que sí, me dicen que sí. Pues vamos a saludar ya a Carmen. Carmen, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Mucho tiempo ya que no hablábamos, ¿eh? Sí, ya lo echaba en falta. Bueno, pues te daremos la lata de vez en cuando ya a partir de ahora, porque si hay alguien que sabe en este país casi todo sobre consumo, eres tú. Uy, ni mucho menos. Pero bueno, un poquito creo que sí podré prestar un poquito de luz en todo este asunto, entre tanto ministerio que habéis comentado y demás de competencias. Bueno, Carmen, tú como responsable y abogada de la Unión de Consumidores de España, desde fuera o desde dentro, como quieras, ¿qué crees que ha habido aquí? ¿Ha habido un fallo en cadena? ¿Alguien no ha hecho los deberes y no ha tomado las decisiones que tenía que tomar? ¿Por qué se llegó a esta situación? O sea, alguien o nadie, mejor dicho, hizo los deberes que tenía que hacer. Claro. De todos modos, debemos recordar, y que a mí por lo menos me resultó bastante paradójico, que el primer puerto en cerrar precisamente fue este, que tiene una gestión privada, mientras que los públicos, como era, por ejemplo, Pajares y San Glorio, incluso seguían abiertos. Aquí tenemos que recordar que hay una entidad privada, que es Aucalsa, que es la que gestiona
el peaje del Guerna y el que tiene competencias y responsabilidad en cuanto a su mantenimiento. Lo que no parece muy lógico, y además que se repite año tras año, nevada tras nevada, menos mal que nieva poco, y lo que estamos viendo es que año tras año llegan estas fechas, que no ha sido algo imprevisto, quiero decir, llevaban avisando este temporal semanas. Entonces, por lo que se explicaba, lo que se preguntaban todos los conductores ahí atrapados, ¿por qué no hay quitanieves? Es decir, si sabemos, es decir, la nieve no se puede evitar, y si cae en abundancia y no se puede hacer nada, pues nos tendremos que aguantar. No hay otra opción, se cierra y no hay ningún problema. La cuestión aquí, lo que indignó tanto a los conductores y también sobre todo a los profesionales que quedaron ahí atrapados, era por qué no se tomó ninguna medida preventiva. Y esa falta de previsión, ese no preparar las máquinas quitanieves para ir despejando el camino, ese seguir... Lo de cobrar yo creo que es anecdótico, porque a mí personalmente no me importaría tanto que me cobrasen 6 euros como que me tengan 20 horas allí atrapado en el frío. Sí, con niños pequeños, había gente mayor, incluso sin mantas, sin... Exacto, que es el malestar y el caos que se generó. Hay gente que nos llama y que además que pasó mucha angustia, aparte de lo que es el frío y demás, el estrés de estar tantas horas sin saber qué va a suceder, pues todo eso generó una incertidumbre y un malestar a todos los usuarios que va más allá de lo que pueda ser un importe de peaje, que lógicamente la empresa deberá reembolsar a todos los usuarios afectados, y desde la Unión de Consumidores de Asturias recordamos a todo el mundo que conserve esos tickets, porque tiene derecho a reclamar su devolución, pero además tienen derecho a reclamar todo daño y perjuicio que se les haya ocasionado. Como bien decías al principio, si pierden un vuelo que iban a tomar, alguien me comentaba que iba hacia una boda y la perdió, gente que tuvo que contratar por su cuenta un hotel para pasar la noche, para pernoctar. Mucha gente que venía en alza y quedaron también atrapados y no se les buscó una solución. Todos estos ciudadanos, ya digo, la nieve es un imprevisto, hay que contar con ella y no podemos evitar. Si quisiéramos con un interruptor que nevase o dejase de nevar, estamos viendo estos días en Lepe, ¿no?, que lo ponen durante 5 minutos a la semana, pues sería estupendo, pero no es así. Y sí que es cierto que la climatología no podemos mandar sobre ella, pero cuando contamos con unos medios como los actuales, que ya tenemos una previsión de 3 días vista de este tipo de tormentas, lo que parece inexplicable es que no se adopten medidas preventivas, y es lo que pasó, independientemente luego que tardaran más o menos los medios de rescate, que también es bastante inexplicable, o porque no se comunicó el corte, por ejemplo, en el tema de los Salsas que salieron de Madrid cuando ya estaba cortada la autopista y sin embargo emprendieron su viaje. Emprendieron el viaje y tuvieron que parar en León, ¿no? Decían. Exacto. Claro. ¿No? Y algunos quedaron atrapados en el propio Guerna. Entonces, sí, también. Es algo que ya digo, que aquí no es... que lo que decía es que no acertó nadie. No sabemos qué pasó, si pilló de domingo a todos tomando el té también o por qué motivo. Pero la cuestión es que se causó un perjuicio muy grande que no, lamentablemente no ha sido accidental. Por un lado, pues sí que hay que estudiar qué ha pasado para que no vuelva a pasar año tras año como viene sucediendo. Claro. Y sobre todo que todos aquellos perjuicios que se hayan ocasionado, que se reclamen. Que esos usuarios afectados guarden todos los tickets, facturas, desde el café, el chocolate que hayan tenido que consumir para pasar calentitos allí la noche, el hotel, comidas, etcétera. Todo lo que tengan para justificar, que lo guarden y sobre todo que lo reclamen, porque a través de esas reclamaciones, esas indemnizaciones, la próxima vez que estén en una situación de estas, la empresa se cuidará mucho de tener preparadas las quitanieves para que no le vuelva a pasar. ¿Dónde habría que reclamar, Carmen? ¿Dónde tienen que dirigirse los telespectadores? Pues pueden dirigirse a las oficinas de Aucalsa, que están situadas en el polígono de Asipo, sino también pueden presentar la reclamación en la Agencia Regional de Consumo o en las oficinas de consumo de sus respectivos municipios. Y como siempre tienen a su disposición el teléfono de la Unión de Consumidores. Pues vamos a darlo, Carmen, si te parece, ¿no? Claro, para que lo sepan, que es el 901 50 10 50 y allí podremos atender todas sus consultas y orientarles en cuanto a cómo reclamar, a dónde dirigirlas. Y sobre todo, pues eso, para canalizar esas reclamaciones y que lleguen a buen término. Pues, Carmen, es un placer como siempre, porque además lo explicas todo fenomenal.
Y yo creo que todas las personas que nos hayan escuchado, pues ya saben lo que tienen que hacer. Llamar al 901 50 1050 o bien a las respectivas unidades regionales de consumo para presentar esas, esas reclamaciones para que no vuelva a ocurrir. Y a ti decirte que, bueno, pues un placer tenerte ahí y esperamos poder hablar contigo en otras ocasiones. Gracias, Carmen. Un abrazo, hasta luego. Adiós, adiós. Bueno, pues muy esclarificador. Está muy, dicho, ¿no?, completamente todo. Yo tengo que decir a todos ustedes que háganle caso. Todos aquellos que se han visto implicados, cojan todos los tickets. Personalmente, además, los que decía ya del chocolate y esas cosas, si ustedes quedan atrapados en el área de servicio de Barrios de Luna, les habrá metido un clavo espectacular por el chocolate. Así que que pasen por caja, ¿no? Áreas, sí, áreas de servicio de autopistas tienen un, tienen unos precios, que luego hablaremos de esos precios. Bueno, también vamos a hablar de precios y vamos a hablar de ponernos guapos, Cristina. Pues sí, vamos a ver a continuación un vídeo, como les decíamos antes. En este caso, más que ponernos guapos, es, yo creo, más bien enfocar un poco a la salud. Porque es salud, bienestar, encontrarse bien y luego, claro, lógicamente, si tiene algo de celulitis y se quita, pues, pues te ves mucho más guapo, mucho mejor. Bueno, pues Pablo, vamos a poner ya ese vídeo que tenemos de cómo, qué es lo que hay que hacer y sobre todo cuánto cuestan esos tratamientos, que a veces estamos equivocados creyendo que son caros, ¿no? Vamos a romper ese mito. Adelante. Buenas tardes, nos encontramos en el Centro de Estética de Ana Cueva. Como verán, ahora se acercan unas fechas muy importantes, las de Navidad, y ella nos va a dar unos consejos de una serie de tratamientos que nos van a ayudar para guardar un poco esa línea que ahora nos, van a, nos vamos a pasar. A continuación, os voy a presentar a Ana y vamos a hacer un tratamiento que se llama Piroch, que está basado en la medicina oriental. Pero bueno, esto mejor que nos lo explique Ana. Bueno, pues como habíamos dicho, aquí os voy a presentar a Ana Cueva, que es aquí la experta en los tratamientos que nos van a ayudar de cara a estas fiestas para ponernos guapas, pues también en Nochevieja, ¿por qué no? Hola Ana, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Pues mira, te voy a presentar un método que está basado en la medicina oriental y trabaja no solamente para las fiestas, se trabaja todo el año porque realmente es bienestar, ¿no? Entonces sí que al mismo tiempo tratamos de moldear la figura y de que ahora que vamos a prepararnos para Nochevieja y vamos a comer un poco más en estas fiestas, vamos a ayudarnos a hacer que la figura esté más estilizada. Evidentemente, si comemos un poco menos, más estilizadas estaremos. ¿Seguro? Pero bueno, nadie se resiste lo de los turrones, ¿no? Sí. Bueno, pues entonces vamos a dar paso ya al primer paso del tratamiento, Ana, cuando quieras. Muy bien, vamos a trabajar con el Vibrodrain, donde aquí lo que hacemos es tratar de que la clienta la vamos a relajar, ¿no? Trabajamos de modo todo el cuerpo. Vamos a desbloquear bien la espalda. Como veis, tiene un efecto también al mismo tiempo drenante. ¿Es molesto el tratamiento o no? Pues nada molesto, todo lo contrario. Lo que tratamos es de que la señora se sienta bien, relajada, se encuentra a gusto con su figura. Y con este método lo que hacemos es relajar. Porque no solo trabaja a nivel de celulitis, a nivel de inestetismo, sino también a nivel saludable. ¿La duración del tratamiento cuánto es? La duración del tratamiento es de una hora. Vamos a trabajar con aceites esenciales. Este tratamiento está basado en técnicas orientales, ¿no, Ana? Sí, efectivamente. Como te decía, vamos a trabajar puntos reflejos, que es importante trabajar en la espalda. ¿Para qué? Para desbloquear bien y que luego todos esos inestetismos que adquirimos por la mala alimentación, por el estrés, por el agotamiento, por el cansancio, mejoren. No solamente es trabajar con la celulitis, sino trabajar con la persona a nivel físico y psíquico también. Es lo que hace un poquitín lo que es la medicina oriental o la medicina china. Esas son las ventosas. Estas, ¿no?, son las ventosas que, como veis, tienen absorción, ¿sí?, y hacen ritmo, ¿no? Sí. Y vibran. Son de cristal porque realmente son, trabajamos con cosas naturales. Nunca trabajamos con
con productos que sean derivados del petróleo, ¿no? Nosotros lo que buscamos que sea la mejor forma donde tenga mejor absorción en el cuerpo. Este es un producto italiano, ¿no? Sí. Donde sí que ahí en Italia es muy conocido, lo tienen muchos spas. Y sí que hay hoteles donde van famosos, por ejemplo, Zinedine Zidane es una persona que cuando llegó a Madrid preguntaba dónde estaba un masajista que supiera trabajar este método, porque no todo el mundo adquiere esta enseñanza. Afortunadamente, nosotros tenemos aquí un distribuidor en Oviedo que realmente pues, nos trae lo mejor de lo que hay en su momento, en las novedades. Y entonces es curioso que él cuando llegó a Madrid lo que hacía era preguntar a ver quién hacía este método. Pavarotti, Carolina de Mónaco. Mira cómo absorbe la piel dentro de las ventosas. Esto es la función, mejora a nivel de piel, mejora a nivel de músculo y mejora a nivel de hueso. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una activación circulatoria. Estamos haciendo que drenen estos líquidos, estas toxinas que tenemos en el organismo y las ayudemos a eliminar, ¿vale? Y además tiene un olor como muy agradable, muy relajante. Claro, porque es en realidad los aceites esenciales son puros, ¿eh? No llevan una mezcla entre ellos de aceite de coco, pero los demás son aceites esenciales que hay una sinergia entre ellos. Bueno, Ana, y ahora también algo importante que la gente siempre nos pregunta, ¿sale caro este tratamiento? No, realmente no, estamos trabajando una hora y a partir de 65 euros es con unos aceites esenciales puros que estamos trabajando con productos naturales. Entonces, bueno, hombre, siempre que el que paga va a parecerle caro, pero realmente no es un tratamiento cualquiera, es un tratamiento que se trabaja con él bien, Bueno, es un tratamiento que en realidad para estas Navidades el que quiera, pues que se lo autorregale o que se lo regale, ¿eh? Ahí queda. Claro, efectivamente. Bueno, Ana, pues bueno, muchas gracias. Gracias a ti y a vosotros por estar aquí en este centro y cuando queráis, estáis invitados a lo que queráis. Muy bien, ¿de acuerdo? Gracias. Venga, gracias. Pues ya ven, ahorro y finanzas, acercando la salud un poco a los ciudadanos y sobre todo al bolsillo, ¿no? Tratamientos que parecía que eran algo, al nivel de Carolina de Mónaco y esta gente, y sin embargo, pues por 60 euros, Frank, te puedes hacer un tratamiento de estos. A mí me presta, porque yo no lo necesito, pero supongo que habrá gente que sí lo necesite. Ya verán ustedes, ¿no? ¿Ves? Ya se ve ahí. Ya hay codazos, ya hay codazos. Estoy como una rosa. Cris, esto es un buen regalo para Navidad, ¿no? Para Navidad, para todos. Para Reyes, hombres, ¿no? Mujer, claro, sí. Para Navidad, para Papá Noel. Oye, bueno, pues está la cosa. Y incluso es que ahí no salió, pero también hay bonos. Es que claro, bueno, eso ya sería alargarnos mucho más, ¿no? Pero que no solamente a lo mejor con un tratamiento se hace, puede dar dos o tres seguidos, alternados, depende de la necesidad de paciente. Depende del cuerpo. Exacto. Del cuerpo del delito. Exacto. Y también hay bonos. O sea que bueno, hay varias maneras. Que bajarían el precio, ¿no? Supongo claro, que. Claro, Carmen Sevilla tiene un bono por 42.000 sesiones, creo. Bueno, Carmen Sevilla no lo sé, pero nosotros estamos fatal de tiempo. Les veo ahora, no se vayan. Bueno, ya han visto ustedes, otro patrocinador. Han visto, ¿no? RTJ. Antes nos hacemos la liposucción, después nos vamos a la pelu, RTJ, nos ponemos guapísimos, nos vamos a fin de año y nos lo comemos todo. Tanto ustedes, señoras, como nosotros, caballeros. Y vuelta otra vez al tratamiento de la tal, porque si te lo comes todo, engordas. Sí, y vuelta otra vez a la liposucción y después a la cura de desintoxicación etílica y todo ese tipo de cosas. Bueno. En fin, bueno, dice la noticia, Cristina. Hoy empezamos la sesión con una noticia que a ver si Javier nos la puede explicar, que es que nos va a explicar qué está pasando
con aquí, que no te entiendo nada de lo que claro, pusiste, que tiene escribo... más riesgo de impago que Coca-Cola, me pusiste aquí. Te pongo una letra y ya lo hago queriendo para que no lo entiendas. O sea, sé que todo un país tiene más riesgo de impago que una industria, aunque sea grande, como Coca-Cola, ¿no? Sí. Bueno, pues la noticia, claro, la noticia no por leída ya en los medios de comunicación es sorprendente, ¿no? España en estos momentos tiene menor credibilidad que una compañía como puede ser Coca-Cola, del tamaño de una compañía norteamericana, en cuanto a solvencia. Es decir, los extranjeros, las entidades fuera de nuestras fronteras, se fían más de la Coca-Cola en cuanto a pagar, en cuanto a cobrar una deuda, que del propio Estado español. Hemos caído en picado desde la última crisis bancaria y financiera y yo no sé dónde vamos a parar porque estamos en estos momentos incluso por debajo de Portugal y solo nos superan en esta pérdida de credibilidad países como Irlanda y Austria. Les dejo la noticia y yo creo que en cuestión de 3 o 4 años estaremos al nivel del Congo belga, Somalia... Somalia sigue produciendo una buena industria como la piratería, probablemente estemos por debajo de Somalia. Lo que tiene gracia, y voy a hacer el chiste fácil, es que Coca-Cola no le hincha la burbuja. ¿La burbuja inmobiliaria? No, porque la burbuja de Coca-Cola. Hay una cosa que está clara, estas son industrias que no van a quebrar en la vida, si es que Coca-Cola la debe todo el mundo. Bueno, o sea, que... eso está claro. Ahora bien, ¿dónde nos tenemos que beber una Coca-Cola? ¿O dónde no nos la tenemos que beber? ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Ustedes habrán visto que someramente hemos hecho una... Hemos dejado caer el tema antes en el apartado anterior, cuando hablamos de lo de si ustedes tomaban un chocolate en el área de servicio del Werna, que se preparasen a pagar. Bien, exacto. Pues la parte de sección que viene ahora, vamos a hablar de eso. Exactamente. De las diferencias de precios que hay entre estaciones de servicio e hipers y colmados y esas Cristina, cosas. Cristina, tú has salido a investigar diferencias astronómicas en una consumición como puede ser una... O, por ejemplo, una barra de pan. Bueno, una barra de pan, por ejemplo, en una estación de servicio de Repsol, pues te puede costar 90 céntimos. Uh-huh. 90 céntimos, 1 euro, esto es una barra normal. En el súper te cuesta 58 céntimos. La diferencia es bastante grande, ¿no? Luego, en bebida. Estuvimos mirando agua, que normalmente vas con niños, o nosotros mismos, los adultos, bebemos agua. Porque no se puede beber mientras conduces. Exacto, pero si vas de copiloto, pues no se puede beber por no dar envidia al que conduce. Claro, hay que claro, acochinar claro. Ahí, ¿no? Bueno, pues un botellín de agua de 50 centilitros cuesta en un área de servicio unos 90-95 céntimos también. Bueno, pues la noticia, nosotros teníamos ya ganas de tratarla y es que son muy caras, son excesivamente caras las áreas recreativas de las autopistas y de las carreteras también nacionales, ¿no? El precio baja ligeramente cuando esas compras las hacemos en estas tiendas que tiene Repsol o que tienen las gasolineras dentro de las ciudades. Baja ligeramente, pero eso tampoco es óbice para decir que son precios muy caros. ¿Cuánto de caros? Ustedes querrán saber cuánto de caros. Bueno, pues Pablo, por favor, ponme ya este gráfico que tenemos preparado para que nuestros telespectadores vean qué diferencias tan brutales existen en compras, digamos, bueno, ocasionales, ¿no? De como puede ser una cerveza, como puede ser una botellita de agua, de el precio que podemos encontrar en un hiper, a el precio que podemos encontrar en este tipo de establecimientos en Oviedo, Gijón, se llaman Yupi, pero es el precio de este tipo de establecimientos que están abiertos hasta altas horas de la madrugada, y lo comparamos con las estaciones de servicio. Bueno, pues tenemos que una botellita de agua pequeña, de 0,29, se nos pone en una estación de servicio en 1,10 €. Es decir, que en una estación, en el hiper, podrás comprar 3 botellas de agua por el precio que te compras. Pues, una... Sí. En la estación de servicio. Bueno, vale, casi cuatro. Fíjate, casi más de tres botellas. Sí. En la cerveza, prácticamente, pues te puedes comprar también tres cervezas en el hiper. Hemos puesto... La que más me centré fue la de Mau. Porque, oye, la cerveza es como todo también. Esta cerveza que ponemos ahí es Mau. Porque si fuéramos a una marca blanca... estaríamos hablando que en el hiper pues tendríamos cervezas por 0,24 ¿no? céntimos aproximadamente. Estamos hablando de Mao, 0,50 céntimos y en una estación de servicio 1,40 €.
Y bueno, pues un bote de Coca-Cola, prácticamente las diferencias son también muy importantes, 0,45, en el Yupi estaría ya en torno a cerca del euro, y en una estación de servicio 1,15€. Y luego la barra de pan, que es algo que a mí me llama mucho la atención, porque hay unas diferencias. Un día haremos un programa sobre la miga, sobre la miga que tiene este asunto del pan, que tiene precios pues de un 30 o 40% de diferencia, incluso de unos hiper a otros, ¿no? Sí. Pero aquí tenemos, ya ven nuestros telespectadores, cómo pues en el hiper encontramos barras, la baguette a 0,50 y en las estaciones de servicio y en el Yupi también a 90 céntimos, ¿no? Ajá. Y dicho esto, quitamos ya el gráfico. Yo quiero decir una cosa, no hemos analizado el menú del día de las estaciones de servicio, que lo haremos, ¿eh? Porque el menú del día de las estaciones de servicio también es para tal. Y otra cosa. Si ustedes piensan que en estas estaciones de servicio de nuestra comunidad clavan, cuando vayan ustedes a las áreas de servicio entre Lleida y Barcelona, no solo clavan, sino que además el camarero te canta una saeta. Porque mi madre de Dios, los precios que tienen por ahí. Bueno, Sin embargo, Javier, una cosa que también estuvimos mirando, los productos Resol, las camisetas, las gorras, también tienen ahí para hacer algún regalito. Eso, sin embargo, no está mal de precio. Hombre, algo tendría que tener barato, ¿no? Bueno, eso hay que decir algo un poco. Pero es que eso lo tendrían que regalar, porque al fin y al cabo les estoy haciendo publicidad. Claro. No, tiene razón. Si voy vestido de Dani Pedrosa, que me paguen. Bueno, pues, Fran, por ir acabando, que andamos siempre con el tiempo a cuestas, áreas recreativas de gasolineras en autopistas muy caras, les ponemos una cruz. Y algo todavía, como decía Fran, más caro. No las áreas recreativas de las autopistas catalanas, que son muy caras, sino algo aún más caro todavía. Atención, no se les ocurra consumir, en la medida de lo posible, en los aeropuertos. En los aeropuertos es donde ya, digamos, que no sé si te pillan con la maleta, que vas como con cierta psicosis, como con cierta miedo al avión, y por el bocadillo de jamón se paga en el aeropuerto de Barajas en torno a los 8,75 euros, céntimos. Un bocadillo no, una cocina así. Algo realmente pequeño, ¿no? Así, eso, era así. Sí, igual era más pequeño. Que yo vine traumatizada. Igual era más pequeño. ¿Eh? Así queridos telespectadores, a los aeropuertos con el bocadillo de casa, con la tortilla de patatas de mamá, Y nada de consumir, porque es que nos ve la cara. Y por supuesto, si tienen que comer, ya saben, lo más bajo en calorías, una ensalada, aunque lo sea. Que tenga menos dígitos en la carta. Sí, no vamos a engañar. Y lo malo de todo esto es que pagas en el aeropuerto el agua a un precio que te mueres y no te lo dejan subir al avión. Señores, claro. Vayan a por una botella de agua, vayan a por el bocata ese que se han hecho, que no es de aeropuerto, porque el de aeropuerto decía Cristina que es así, y ustedes van a hacer uno así de grande. O sea, este es el tamaño. Es que me salgo del televisor. Van a hacerse un bocadillo eso de media baguette o baguette y media, pero eso sí, me lo comen aquí viendo la sección de la bolsa, que hoy vamos a hablar de Madoff. Si les suena, no se vayan. Bueno, ya saben ustedes, si ustedes están pensando, sobre todo la gente más joven que ve el programa, que es mucha, dice, bueno, si el año que viene me caso, a pesar de cómo están los tiempos, decidís casaros y decís tú, pero bueno, ¿y dónde me hago yo el reportaje de novios? Así el vídeo, las fotos, foto principado. Las novias siempre salen guapas, pero es que vosotros salís hasta guapos también. O sea, si es que ¿qué más queréis? Porque una novia salga guapa es normal, pero que salgamos nosotros guapos ya es más difícil. Sí, sí. Y lo sé por experiencia. Sí. Así que ya sabéis, fotos principado, que no solo os hacen el reportaje de las bodas, sino que podéis revelar los carretes, podéis comprar alguna cámara de fotos que os mole para ir de viaje. Es decir, tenéis todo el servicio fotográfico a vuestra medida en foto principado. Cris, ¿qué me cuentas de la bolsa? Pues nada, que no nos podemos fiar ya de nada. Entonces, a ver si Javier, como siempre, nos saca aquí de las dudas. Porque dicen que una estafa multimillonaria en Estados Unidos ha llegado a España, Javier. Bueno, pues esto, sí, contar? Esto es como el sarampión, ¿no? Esto es como el sarampión, que al final te acaba pillando, o sea, tiene el niño sarampión y acaba pillando hasta la abuela, que encima no va por casa más que una vez por semana, ¿no? Bueno, pues esto ha venido ya de Estados Unidos, como vienen tantas cosas, y... cuando algunos de ustedes nos escriben correos y les tenemos que decir que esto, ¿por qué ocurre? Bueno, pues ocurre por algo que se llama globalización. Es decir, que está ya todas las entidades financieras mundiales están interrelacionadas unas con otras y tienen operaciones
unas con otras, con lo cual cuando se produce un grado de toxicidad en algún activo, pues automáticamente todos los activos de las otras entidades, llámese Fortis en Bélgica, llámese Dexia en también los Países Bajos, llámese Hypoverisbank en Alemania, pues acaban cogiendo ese sarampión, ¿no? En España acaba de llegar una noticia que muchos de ustedes la habrán leído en la prensa y no les dirá nada, ¿no? Y es que una gran empresa compradora y vendedora de valores en Estados Unidos, solamente les digo que hacían del orden de los 50, que intercambiaban del orden de los 50 millones de acciones diarios, que ya son acciones y ya son, es un monto total muy importante, pues este Madoff. Madoff, ¿no? El señor Madoff, que ha engañado hasta Spielberg. Que el señor, exactamente, que era un poco el banquero de los ricos, ¿eh? O sea que algunos de ustedes ya se están descacharrando en la silla del sofá, porque no tienen ustedes nada de rico, supongo. Yo lo único que digo es que ¿Cuánto ha hecho Curro Jiménez por la globalización, ¿eh? Desde que sacaron a los capítulos, los DVDs de Curro Jiménez otra vez a la venta de Televisión Española, ha salido lo de los sellos, lo de Fórum Filatélico, sí. Ha salido lo de Madoff Aran en Estados Unidos, lo de Fortis, de verdad, Curro. Bueno, pues este Curro Madoff, más conocido por Curro Madoff en Estados Unidos, se acaba de quitar de un plumazo pues la fortuna a grandes detentores de capital como el propio Steven Spielberg y como la familia Botín en España. Y no sean maliciosos y las desgracias ajenas, no hay que reírse. Porque, bueno, pues esto en la religión católica está muy mal visto. Así que no nos alegremos de las gracias ajenas, aunque en este caso los ricos también lloran porque han perdido importantísimas cantidades de dinero, ¿no? Sí, teniendo en cuenta, pero además quiero decir una cosa. El señor Madoff está en libertad bajo fianza de 100 millones modestos de dólares. Sí, cuando estafó 50.000 millones de dólares. Ese tío ha estafado, se está hablando ahora mismo efectivamente de cerca de 50.000 millones de dólares. Y dice el tío, dice el juez, tú no vas a salir de Atenas si no me pagas 100 millones. Saca la carta y dice, toma. No, claro. Y mi primo también. Extendió un cheque. Dice esto, ja. Bueno, pues, ¿qué dice la noticia? Sobre todo, ¿cómo afecta a España, no? Además. Bueno, a España la afecta de manera, digamos, de a varias escalas. Lateral, ¿no? Sí. Lateral. En el conjunto del año dice que acumulaba una rentabilidad del 4,87. Hablamos del producto financiero estos de Madoff. Bueno, sí, espera, antes de que leas, efectivamente hay que decirle a nuestros telespectadores que el Banco de Santander comercializaba un fondo cuyos valores decidía quién integraba ese fondo, este Curro Madoff, ¿no? Entonces, este fondo estaba dando unas rentabilidades tan brutales y nadie se daba cuenta de la estafa. Yo la verdad es que no me creo nada, pero en cualquier caso vamos a leer qué estaba ocurriendo. Desde que estas rentabilidades que demostraban que el engaño era constante o hacían magia o la estafa era evidente, o sea, estaba claro con esas rentabilidades, dice, explica el responsable de una gestora española, si consiguen mantener siempre rentabilidades positivas contra viento y marea, los demás sobramos, añade. Desde otra entidad explican que esta industria es sota, caballo y rey. Cuando los mercados van bien se gana dinero y cuando no, se pierde. Lo demás son cuentos. O lo que nos quiere decir, dice, ¿cómo va a ganar dinero un fondo cuando está perdiendo dinero todo el mundo? La pregunta es, si Curro Madoff tendrá un segundo que enseñar cacahueto, porque aquí era algarrobo, pero en América será cacahueto, ¿no? Bueno, sí, cacahueto, el primo de Jimmy Carter. La noticia nosotros se la dejamos porque nos parece bastante escandalosa, ¿no? Al final, un poco lo que decía Cristina al empezar la sección, ¿no? ¿De quién nos podemos fiar en este asunto del dinero? ¿De quién? Y dejo la pregunta en el aire porque yo creo que la mayor parte de ustedes están haciéndose o contestándose. De nadie. Voy a llamar por teléfono a Madoff para ver si le puedo hacer una pequeña estafita piramidal a mi mujer para Reyes, para escaquear algo de dinero para Reyes. Pero no lo tonto, que si no... Ella no ve el programa, porque si no... Seguro. No, bueno, otra noticia que nos llega muy relacionada con la bolsa de Estados Unidos, ¿no? Sí, que Estados Unidos baja hoy el precio del dinero al 0,5%, o dicho de otra manera, que no hay precedentes históricos. Javier, a ver, acláranos un poco esto. Bueno, pues esta noticia es una noticia inquietante. Es una noticia inquietante porque esto de que vayas a pedir un crédito a un banco y no te cobren nada, prácticamente, nada, ya te da que pensar, ¿no? Bueno, pues en Estados Unidos la cosa debe ir tan mal
debe ir tan mal que ya el dinero van a ponerlo a la puerta de los bancos, ya no hay que entrar dentro, sino que te ponen dan, sí, te ponen unos fajos de billetes a la puerta y tú ya simplemente firmas y vas retirando, ¿no? Así. Bueno, pues el país debe de ir tan mal que la Reserva Federal de los Estados Unidos baja el precio del dinero y prácticamente estamos en niveles cercanos al 0,5%. O dicho de otra forma, que si tú pides un crédito al banco, Frank, pues le tenías que devolver, pues eso, entre el 0,5 y el 1% en un año. O sea, nada, ¿no? Casi más o menos plano, es decir, le voy a tener que devolver casi lo que le pedí. Esto es estupendo porque entonces vas al banco y vas tú pagando tus deudas. Sí, ¿no? Pero esto en España no va a pasar. Bueno, ¿sabes por qué? Porque en España dirán, no, vamos a bajar el precio del dinero al 0,5. Y dirán los bancos, vale, nosotros damos créditos al 0,5, pero ya los cobraremos por otro lado. Ya llegará Paco con las rebajas. Siempre. Claro, va a decir, mi cuota de mantenimiento de la cuenta corriente al año, 13.000 euros. Y ya está, y apañaos. Claro, pues esta noticia, y ahora dejando el tema, bueno, simpático aparte, nos viene a decir a las claras que el frenazo espectacular que se ha producido en el consumo de los norteamericanos y que vendrá a España, no lo duden ustedes, no tengan ni la más remota de las dudas en cuanto a que lo que está ocurriendo allí será extrapolable a Europa y también a nuestro país, y veremos tipos de interés muy bajos, lo cual va a ser muy bueno, ya hemos dicho en otros programas, ¿para qué? A ver si estuvisteis atentos. Para pedir un crédito. Y sí, para pedir un crédito, por supuesto, pero ¿qué créditos son los que duran más años? Eso será. Tú tienes uno. No, yo no tengo uno, tengo varios. Los que se hace para comprar una casa. Pues estos no, que se llaman. Claro. Los que te dan. Los, claro, que te dan hipo. Los hipotecarios. Bueno, pues los hipotecarios. Bueno, pues esto será muy bueno, porque el año que viene los españoles que quieran pedir una hipoteca, allá por el mes de junio, de julio, que vendrá ya el calorcito y tal, y dice, ya a lo mejor considero que la vivienda bajó suficiente, voy a meterme en esta aventura, voy a pedir un crédito hipotecario. Bueno, pues estaremos hablando de que estarán pagando tipos de interés en torno al 2,25%. ¿Y eso va a llegar seguro? Sí, eso llega seguro. Seguro, sí. ¿Eh? Esto, tú lo que quieres preguntarme es cuánto te va a bajar tu hipoteca. Sí, ¿no llegará para la primavera? No. Va a tardar un poco más. Pero para la primavera igual ya pagas, unos 50 euros ya menos de hipoteca al mes. En torno al mes de mayo. 50 euros son 50 euros. En torno al mes de mayo ya unos 100 y en torno al mes de agosto 150 euros menos. Y tú y todos los españoles que tengan una hipoteca por allá, por los 140.000 euros aproximadamente. Y luego siempre recordar, como el otro día nos dijiste, Javier, la semana pasada, que también depende de cuándo te hagan la revisión de los intereses, ¿no? Depende de si es una revisión anual, si es semestral. Exacto. Claro, ahí es donde, eso es donde hay que mirar. Se va a notar. Luego contestaremos algún correo que nos hacen preguntas sobre si hay que estar ya a tipo fijo en hipoteca. A eso vamos. O a tipo variable. Vamos a revisar. Nosotros no vamos a revisar su hipoteca, sino que vamos a revisar sus correos. Y vamos a ver qué demandan ustedes esta semana de Beatriz, qué nos demandan de nosotros mismos. Más suspense no le puedo dar, excepto aquellas la semana pasada cuando dijo Javier, ¿se puede desheredar al cónyuge? Y ustedes se quedaron con los pelos como escarpias. Bueno, pues si quieren preguntas como esas y más emocionantes, esperen, que venimos. La mesa. ¿Qué es lo que decía Tarzán? Que qué bueno es el árbol. Pues qué razón tiene. Si ustedes tienen que hacer la compra y deciden que es hora de comprar los langostinillos y el pescado y unas cosas aquí y otra cosa allá, pues Supermercados El Árbol le va a dar todo eso con la mejor calidad al mejor precio. Y si no, escuchen las ofertas que tiene Cristina para esta semana. Bueno, pues mira, tenemos solamente desde el 18 al 20 de diciembre, esta semana. Fum, 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 exacto. Mira, patatas, la bolsa de 5 kilos, la malla, 1,75 euros.
Chuleta de cerdo categoría de segunda a 2,99 euros el kilo. Ahora en pescadería, salmón al corte, 5,99 euros el kilo. Y pechuga de pavo súper a 5,99 euros el kilo. Estas son las cuatro cosas que va a haber durante toda esta semana de oferta en supermercados El Árbol. Y una cosa más, que no me la pusieron aquí, pero la sé. Si gastas 50 euros en una compra, El Árbol te regala el árbol de Navidad. Para que lo tengan también en cuenta. Por compras superiores a 50 euros te regalan un árbol. Pero exacto. ¿Cómo es el árbol este que te regalan? ¿De verdad? Bueno, ¿o es artificial o natural? Es natural. Es natural. Ah, natural. Es natural. Así tazas, ya tiene el árbol grande y el árbol para el pequeño y para el perro. Bueno, estamos en la sección de Quiero Saber, la sección en la que ustedes son protagonistas. Sección donde tienen que escribirnos y tienen que consultarnos sus dudas. ¿Y por qué? Luego Fran les va a decir la dirección. Pues porque tenemos a la abogada más preparada para contestar a todas las preguntas que ustedes nos escriben a través del correo. Ya se la presento porque la conocen de siempre. Es Beatriz Díaz Varela. Beatriz, buenas noches. Buenas noches, Javier. Iba a decir Beatriz Díaz Varela García Pumarino. Tú, cuando en la facultad, ¿cómo te llamaban? Porque con dos apellidos compuestos... Como podían, y como yo la podían, verdad, ¿no? lo entendía. Bueno, para nuestros telespectadores, si nos lo permites, te vamos a llamar Bea. Bea, me parece. Dada la juventud. Y bueno, pues Bea nos trae hoy algunas de las preguntas que ustedes nos han trasladado y que además son, yo creo que muy de actualidad. Al principio algunas relacionadas con temas de vivienda y otras relacionadas con las herencias y con asuntos de testamentos y de cosas de estas, ¿no? Uh-huh. Que ahí ya sabes que cuando uno se muere debe haber muchos problemas, ¿no? Sobre todo si hay dinero. Si hay dinero por medio, más. Eso siempre. Tú lo sabes de... Yo lo sé. Que os ha ocurrido en el despacho, nos ¿no? Nos han alguna... ocurrido, la verdad, anécdotas... Sí, todo, ¿no? Tipo de reyertas. Bueno, pues empezamos con la primera pregunta. Mira, dice este espectador, dice que compró una casa en un contrato privado y que observó que hay una cláusula abusiva. Y dice, ¿se puede resolver el contrato si hay una cláusula abusiva? Bueno, desconocemos, porque no nos lo ha trasladado, ¿verdad?, el contenido de esa cláusula abusiva y por qué él entiende que es abusiva. Como norma general, el concepto de cláusula abusiva nos lo dice la normativa en materia de consumidores usuarios, que Carmen nos hubiera podido, la verdad, informar bien. Esa normativa lo que nos dice es que una cláusula es abusiva cuando en un contrato con un consumidor que no se ha negociado esas cláusulas individualmente, que es lo normal en los contratos en masa, que se llama, ¿no?, en contratos con bancos, en contratos con compañías de seguros, etcétera, siempre y cuando perjudique o sea contrario a esa cláusula de buena fe y cause un desequilibrio importante, nos dice la ley, en los derechos y obligaciones de las partes, esa cláusula es abusiva. Ajá. Es un concepto muy genérico que luego se concreta en la ley en cláusulas abusivas, ejemplos que pone la ley de supuestos de cláusulas abusivas. Yendo al caso concreto que nos plantea, el hecho de que haya una cláusula abusiva en un contrato, que normalmente va a haber un litigio entre las partes para ver si es o no abusiva, que acabará resolviendo, claro, los tribunales. Lo decide un juez, si es abusiva finalmente, o no, ¿no? Efectivamente, lo decide un juez y lo que se hará, si es finalmente abusiva, será tenerla por no puesta esa cláusula. Pero en modo alguno, difícilmente va a impedir que el contrato deba cumplirse, salvo que esa cláusula esté afectando a uno de los llamados elementos esenciales de todo contrato, que son el consentimiento, el acuerdo de voluntades de las partes, el objeto del contrato y la causa, el por qué se hace el contrato. En este caso, contrato de compra-venta. Bueno, pues para que exista el contrato de compra-venta tiene que haber un acuerdo de voluntades entre la cosa que se va a comprar y el precio. Claro. Todas las demás cláusulas son normalmente accesorias, de modo que si una se declara abusiva, se quitará esa cláusula, pero el comprador no puede por ello pretender... Que se rescinda el contrato porque hay una cláusula abusiva. Y no a mí que me parece que este señor que nos escribe, lo que ocurre es que ha comprado una casa y a lo mejor ahora el banco no le da la hipoteca. Está pasando. Y tiene problemas de liquidez y entonces, claro, quiere agarrarse a esa cláusula abusiva. O sea que contestado. Puede haber una cláusula abusiva, pero eso no resuelve el contrato. Salvo que afectara a esos elementos básicos, decimos. Bueno, dice otro telespectador que tiene dos hijos y quiere donarles en vida a uno de ellos un piso. Y si esa donación se va a tener en cuenta para calcular cuánto le toca en la herencia a cada hijo.
Las donaciones en vida. Bien. Donaciones en vida. Bueno, al caso concreto, una donación de un piso es una donación de un bien inmueble que hay que hacer en escritura pública, para empezar. Cuando vayamos al notario, el notario nos preguntará, lo más normal, si esa donación la queremos declarar colacionable o no colacionable. Espera, espera. A ese concepto vamos a pararnos. Colacionable. Bien. Que si no viene de cola, que no viene de ni cola, de coleccionar tampoco. Ni de coleccionable tampoco, aunque bueno, puede, está ciertamente, tal vez unido, vayamos por partes. Vendrá de latín, claro, seguro. Colacionablus, colacionablus. Bueno, en fin, si nada decimos, la donación se entiende que la vamos a tener que traer a colación, salvo que expresamente el testador, al hacer el testamento, hubiera dicho que la donación que hizo en vida a su hijo no es colacionable, o en este caso concreto, cuando va el notario a hacer esa donación en escritura pública, diga que no lo es. ¿Qué consecuencias tiene que sea colacionable o que no lo sea? Bueno, donación, supuesto de donación colacionable. Volvemos a los números. El programa pasado, me acuerdo con la pregunta que hizo Fran de qué es eso del tercio legítima, tercio de mejora y de libre disposición, que poníamos una tarta como ejemplo en tres partes. Volvemos al ejemplo. Tú haznoslo muy práctico, porque muy hay práctico. Espectadores que no son... Muy práctico. Tenemos una herencia que vale 60 unidades. Siempre pongo el mismo número. En las matemáticas siempre voy a números redondos. 60 unidades. Bien. En vida, el señor, padre, familia o madre, hizo una donación de un piso a uno de los hermanos, uno de los hijos, perdón, por valor de 40 unidades. Bien, si declaramos que la donación es colacionable, o nada decimos y conscientemente lo es, lo que hay que hacer a la hora de calcular lo que le toca a cada hijo es traer el valor de esa donación, no la casa en sí vamos a volverla a traer a la herencia, sino el valor en euros. Imagínate, 40 unidades, las traemos a la masa. 60 y 40 ya tenemos nuestras 100. Bien. Como son dos hijos, en el caso que nos plantea, dos hijos, ese tercio legítima estricta que les corresponde, que decimos que vale 100, entre los dos hijos 50 y 50. Ajá. Bien, ¿qué pasa? Como la donación se le hizo en vida a uno de los hermanos y esa donación valía 40, lo que tiene que pasar ahora es que el que recibió en vida esa donación, ahora solo le toca coger la diferencia entre 50 y 40, 10, que tiene su lógica. ¿Por qué? Porque tu padre ya te benefició en vida con esa, claro, donación. Con esa donación. Luego tú, en esa suma que hemos hecho, el que recibió la casa, que ya recibió 40 unidades en vida, como ahora al momento de la muerte le hubiera correspondido 50, coge solo 10. 40 y esas 10, 50. Y el otro hermano se lleva el resto. Si la declaramos no colacionable, porque algún padre puede decir, oye, no, yo quiero que lo que le di en vida sea para él y no venga aquí a computar a la herencia, lo que se llama, ¿no? Computar esas, esas donaciones. Bueno. Hay que estar a las duras y a las maduras. A las maduras. ¿Qué pasaría? Pues el mismo ejemplo de las 60 y 40. Vale 60, imaginémonos. No traemos la donación a valorar. Esos 40 los dejamos tranquilos. Tenemos 60 unidades, como son dos hijos, 30 y 30. 30 para cada uno. Cuidado. En vida han donado una cosa que se ha excedido en valor de lo que a la muerte le hubiera tocado a cada hijo. ¿Qué pasa? ¿Y ahí qué pasa? Sí, claro. Pues esa donación se llama inoficiosa. ¿Por qué? Porque ha pretendido... Injusta, podríamos decir. Injusta también. ¿Por qué? Con lo que no se puede pretender para quitar, digamos, bienes a uno de los hijos al momento de la muerte, dejar mucho al otro en vida, ir haciendo donaciones, y haciéndole regalos, etc. Entonces, en ese caso, lo que le queda al hijo o hermano que se ve perjudicado es acudir a alguien que le asesore, patalear, acudir a alguien que le asesore y pretender, bueno, ir allá a un procedimiento judicial, normalmente para reducir esa donación que se le hizo a su hermano y ponerlo, equilibrarlo. Tu hermano que recibiste 40, da y reduce parte de lo que has tenido en exceso. Está claro. Bueno, andamos al límite del tiempo, tenemos alguna consulta, descansa un poco que luego volvemos contigo. El correo de arriba, que es el más antiguo, vamos a ir... Hola, amigos. Empiezo, ¿eh? Sí, claro. Hola, amigos. Soy José, desde Oviedo. Lo primero, felicitaros porque sois los mejores y porque no tenéis pelos en la lengua a la hora de tratar cualquier tema. Es que nos pone aquí entre paréntesis que lo digo. Bueno, venga, quería consultaros por el interés de una hipoteca firmada al 4,75 de interés fijo, hace 3 años. ¿Debería cambiar a variable, viendo cómo está bajando? ¿Hay más preguntas? ¿Sigo o vas contestando? Bueno, contestamos a esta. En estos momentos es ya recomendable ir cambiando las hipotecas a tipo fijo por un tipo variable, porque ya es seguro que los tipos de interés, como dijimos anteriormente, bajarán de forma importante el año 2009.
Así que es conveniente ir viéndolo. No queremos decir que hay que hacerlo inmediatamente, ¿eh? Uh-huh. Podemos esperar unos meses, todavía a ver cómo se desarrolla, porque de momento el señor está al 4,75, que es un buen tipo de interés. Sí, de momento no tiene prisa, pero conviene ya ir revisándolo. Vale, sí, porque pone aquí, por lo contrario, mantenerla así, ya que no es muy grande diferencial y puede dar más tranquilidad. ¿Cuál sería la mejor opción para vosotros? Y en el caso de cambiar a variable, ¿qué gastos tendría? Bueno, tiene unos pequeños gastos. Si cambias de fijo a variable, tiene unos pequeños gastos, pero son fácilmente asumibles, ¿eh? O sea que es compensa. Esta está contestada. Esa está contestada. Luego tenemos alguna por detrás para Fran, que teníamos una de teléfonos móviles, ¿no? Sí, para Fran es este correo, para que nos lo conteste. Estoy pensando en pedir a los Reyes un teléfono móvil y es tanta la cantidad de marcas y de precios que no me aclaro de nada. Por favor, pido una luz de esperanza, Fran. En las tiendas intentan colocarme el que a ellos les interesa, lógicamente. Evidentemente. Claro. Pero aquí hay que distinguir varias cosas. ¿Qué puedes pagar tú, el operador con el que estés negociando? Y, por supuesto, no te compres jamás un iPhone. No es así de simple. El iPhone es el mayor engañabobos que he visto yo en el mercado. En cuanto al mejor teléfono Sony Ericsson, el W910 es el mejor teléfono que hay ahora mismo en el mercado. No solo porque tiene más prestaciones esas que molan a todo el mundo, como el MP3, el Bluetooth, reproductor de vídeo y esas cosas, sino porque además la calidad de sonido en teléfono, y repito, en teléfono, es muy buena. Es decir, no es esos teléfonos que parece que te oye, que parece que estás todo el día con gripe. Si queremos ir a un teléfono de medio coste, porque estos son los teléfonos de caros. ¿De medio coste o de medio pelo? De medio coste. Porque este que estoy diciendo yo, libre es caro, son casi los 500 euros. Otra cosa es lo que negocies con el operador, ¿eh? Oye, ¿y los Reyes Magos no pueden hacer algo para que baje esa cantidad? Pregúntaselo al Papá Noel de Movistar. Porque es que ya te estoy diciendo yo, es que depende ya de lo que negocies tú, claro, con cada operador, claro, te sale, claro, a 49 euros, por ejemplo. Recordarás que en una época pasada en nuestro programa hablamos del famoso iPhone, allá, sí, por cuando vivíamos en aquella televisión de Oviedo. Sí. Bien, pues ahora el iPhone te lo ofrecen en 49 euros. Sigue siendo una castaña pilonga, pero claro, 49 euros es atractivo. Es atractivo, sí, sí. Y lo que decía, si quieres irte a un teléfono de medio coste, pero que esté bien y tal, eso sí, no utilices de cámara de fotos, porque tampoco va a partir el cohete, es cualquiera de los Samsung que hay en el mercado. Es simple. Pues contestado. Y luego tengo la última, que andamos con el tiempo, ya, es para Beatriz. Beatriz, ¿y esta? Es algo, esta es muy desagradable, la pregunta es muy desagradable, no por el hecho de la pregunta, sino de que esto está ocurriendo hoy día, ¿no? Nos dice un espectador o espectadora, no sabemos, quiere saber si un hijo que maltrata a su madre puede ser desheredado. Pues sí. Ah, sí. Puede, hablábamos. Bueno, hijo, supongo que hijo o hija, ¿no? Porque hijo o hija, en este país, como ya lo de la igualdad, no sabemos si existe tal, a lo mejor si es una hija no puede ser desheredada, y un hijo sí. No, Viviana ha ido, yo creo que se enfadaría si dices que unos sí y otros no, habría serios problemas. Bueno, pues, ¿eh? Pues tú sabes perfectamente que según está la ley, si un hijo pega a su madre es un delito. Es un delito. Y si es una hija, no es un delito, es una falta. Eso así está la ley. Depende de la gravedad. Bueno, depende de las lesiones. Sí, pero bueno, en cualquier caso, si no hay unas lesiones muy graves, el hijo pega a la madre, es un delito, la hija pega a la madre, es una falta. Será porque a lo mejor la hija será porque la hija tiene menos fuerza. Bueno, vamos a lo que vamos. Si un hijo maltrata a su madre, ¿puede ser desheredado? Puede ser desheredado. Hablábamos en el programa pasado de la desheredación del cónyuge viudo, también podemos desheredar. No solo al cónyuge, sino a nuestros hijos y descendientes, o a nuestros padres y ascendientes, a todos aquellos que sean, decíamos, herederos forzosos o legitimarios. O sea, no se libra nadie aquí. No se libra nadie. Y el maltrato de obra, es decir, el dar... Sí, sí, no. Es causa de desheredación. Recordamos que la desheredación hay que hacerla en testamento, y no es necesario, entiende aquí la doctrina, que haya una sentencia penal que haya condenado al hijo en cuestión. Pero conviene que la haya, ¿no? Si la hay, desde luego, sin género de duda. Y si no la hay, no obstante, quedaría luego efectos de prueba si si el propio hijo desheredado lo niega, los demás herederos o interesados tendrían que probar que efectivamente había ese maltrato. Con parte de lesiones también, ¿no? Pues bueno, pues queda dicho, Fran, ¿dónde tienen que escribirnos todas estas consultas? Mis 15 minutos de gloria de esta sección empiezan ahora. La dirección del programa. ahorroyfinanzas@teleasturias.com. Es que es tan largo que bueno. Espera, señálalo. ahorroyfinanzas@teleasturias.com. Yo estoy haciéndolo en plan chino, ¿eh?
claro, es ahora, que ahora él sabe leer chino. Ahorro y finanzas arroba teleasturias.com. Esa es la dirección a la que nos tienen que escribir, bien sea para mí, bien sea para consultas a Cris, bien sea para Beatriz o bien sea para Javier. Lo que quieran consultarme. Mi número de teléfono disponible para todos ustedes. Bueno, Javier, pues nos vamos de la sección, quédense ahí. Pues hemos terminado. Fran, ¿algo que se te ocurra así última hora? Pues sí, que esperando que no tengan ustedes que volver a pasar por ese calvario del Huerna, que, insisto, sin tener toda la culpa, pero que vayan con cadenas si dicen que hay temporal. El que suscribe el martes se mete las cadenas en el coche, ya. Y voy a ir de aquí a Mieres, de Mieres aquí, de aquí a Gijón, pero las cadenas siempre en el coche. Que es un placer, que este fin de semana enhorabuena a todos los esquiadores porque van a tener un fin de semana estupendísimo con un montón de nieve que pueden pulir. Así que Javier, ¿qué quieres que diga más? Cris, un placer. Pues igualmente, nada, que la próxima semana nos vemos. Y está bien eso que dice Fran de las cadenas, pero hay una cosa importante, que hay que saber poner las cadenas. Que hay gente que las lleva en el coche y no las sabe poner. Es verdad, es verdad. No creo que vaya con segundas, o sí debe de ir con segundas. Debe de ir con segundas. Bueno, Beatriz, un placer como siempre haberte tenido aquí. Decir a nuestros telespectadores que ya nos han preguntado y nos siguen preguntando el teléfono de Bufete Díaz Varela, que es el 985-270019. 985-270019. Allí preguntan por Beatriz, que les atenderá divinamente. Gracias. Y ya has perdido los nervios de los primeros programas, supongo que estás a gusto. Perdido los nervios, sí. Liamos a los espectadores con los números 60-40, pero bien, la tarta. Pero... Van más o menos haciéndose un poco a los consejos, ¿no?, que damos desde aquí y a estas preguntas que siempre tienen y que tratamos de resolverles. Y a ustedes, ya saben, como siempre, un placer haberles tenido al otro lado de los televisores. Acuérdense que el domingo estamos, como siempre, a la hora de la cena, un poquitín antes de la cena, para que no se olviden de nosotros. Un placer, lo dicho, sean felices o al menos inténtenlo. Adiós.